Amigos, desde mi hermosa ciudad de Lechería, los invito a que me acompañen para prepararle una fideuá. Eso sí, a modo mío, lápiz y papel. Ingredientes para 4 personas. 200 gramos de camarón. 200 gramos de guacuco. Un pulpo pequeño. 200 gramos de mejillones. 800 mililitros de caldo. Un puñito de perejil. Una cebolla pequeña, un pimentón rojo, 2 dientes de ajo, 2 hojas de culantro, un peperoncino, 3 tomates pelados, 400 gramos de pasta y 4 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Empezamos con la obra. Aceite de oliva extra virgen. Y vamos a poner un poquito de sal gruesa. Ya ustedes van a ver por qué. Un peperoncino, si no, no es la receta profeta. Movemos para que se saboree. En este punto vamos a incorporar los camarones que están fresquecitos con su concha. Esto nada más es una dorada que se le va a dar porque después viene puesto arriba de la pasta. Es muy rápido. Lo que cambia de color está listo. Y nuestro peperoncino para que nos dé todo el aroma y ese picante sabroso a la receta. Bueno, aquí sin poner más nada, nada más con este aroma ya es suficiente. Fíjense, ya nuestros camarones cambiaron de color. Los volteamos. Dejamos medio minuto más. Un poquito de fuego. Fíjense qué hermoso. Ya que está bonito. Ahora ustedes van a ver qué es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Porque todo el truco de una fideuá es freír la pasta primero. Ya yo tengo la pasta desmenuzada en pequeño tamaño y lo vamos a agregar justamente aquí. Ya esto está listo. Vamos a retirar, vamos un poquito. Vamos a retirar los camaroncitos. Vaya, esto está bello. Incorporamos la pasta picadita, damos el envase y le empezamos a mover un poquito para que se imprinte todo con el aceite. Aquí no hay que agregar nada, ni sal, nada, porque ya el aceite tiene sal, tiene su peperoncino. Lo que vamos a dorar la pasta, una vez dorada, la retiramos para seguir agregando los demás ingredientes. Un poquito de paciencia. Todo se hace. Si está un poquito seco, le agregamos un poquito más de aceite y perfecto. Vamos a quitar la pasta y seguimos con la receta. Aceite. Las cebollas, perfecto, en este punto vamos a poner el ajo, seguimos con el sofrito, ponemos los pimientos morrones, rojo y verde. Aquí los aromas ya está espectacular. Vamos a volver a poner el famoso peperoncino para darle sabor al sofrito y después lo eliminamos. Un toque suave de perejil, así aviva un poco el sofrito. Llegó el momento, vamos a poner los mariscos.
Vamos primero con los calamares. Son los más duros. Y el pulpo que está precocido. En este momento vamos a empezar a salpimentar. Un poquito de sal. Bien. Pimienta negra. Ya con estos aromas parece que estuviéramos en España. Y tenemos bongole, que es el guacuco, ya limpio, precocido también. Vamos con los camaroncitos. En este punto, y eso es lo que le vamos a hacer, vamos a espumarlo con un vaso de cerveza. Aquí le puede echar vino, le puede echar brandy, lo que usted quiera. A mí me gusta con la cerveza, porque da un sabor que la verdad que a mí me gusta. Muy bien. Ah, amigo. ¿Qué aromas tenemos aquí? Un poco de pimentón español. Aquí se le puede poner unos pistillos de azafrán, pero como no tenemos, vamos a utilizar lo que siempre utilizamos. Un sobrecito de carmencita para darle un poquito de color. Aquí le vamos a poner unas 3 cucharadas de tomate molido. Muy bien. Vemos. Usted dirá, mucho ingrediente, muchas cosas. No, no es mucho. Es que tiene un poquito de cada cosa. Y eso es lo que hace este plato tan exquisito. Vamos con la pasta. Poco a poco. ¡Wow! Muy bien. Sal a la cucharilla, que es más fácil para que se incorporen todos los sabores. Esto tiene que incorporarse todo. Muy bien. Así como usted ve. Pasta ya está lista. Ahora le vamos a poner el caldo. Esto es como la paella. 250 gramos de pasta, medio litro de caldo. Si usted ve que le falta más, después usted le va a agregar. Pero más o menos esa es la medida. Igual si estuviera haciendo una paella o una rola marinera. Eso es la cantidad. Ahora, si vemos que está un poquito seco, le agregamos un poquito más. Llegó el momento de los mejillones, que los vamos a poner así más o menos, darle un poquito de estética. Los bóngoles, está puesto todo así. Aquí tengo los mejillones hermosos, ya sin concha. Esto lo ponemos aquí porque esto, la cocción es muy leve. Ahora tenemos que complementar esto con un poquito más de caldo que nos falta, ya se lo vamos a agregar. No se vayan a olvidar de los camaroncitos. Un poquito de perejil. 2 ramitas de, como le digo yo, mi hierba favorita. Yo no uso cilantro para estas cosas, sino culantro. Si sueltas. Perfecto. Y ahora le voy a agregar el resto del caldo. Al horno, 180 grados, de 25 a 30 minutos, suavecito, para que usted vea cómo va a quedar esto. De 25 a 30 minutos, a 180 grados. Plato típico de la comunidad valenciana. El platillo nace en un barco,
como una variación del típico arroz con marisco. El invento del cocinero gustó y en poco tiempo se servía en los restaurantes del puerto, convirtiéndose rápidamente en un plato representativo de la región. Los invito a que prueben este plato marinero. Es simplemente fantástico. Toque de aceite de oliva. Muy bien. Un toque de perejil. Esta es mi versión de una fideuá. Buen provecho. E la città la focosa ha deciso che non si sposa, si darà la pazza gioia, vuol ballare tutto il dì, vuol ballare sempre con me, che sono vecchio e lo so perché.